no para en la búsqueda de soluciones viables dentro del marco de la institucionalidad, dentro del marco de nuestras competencias y dentro del marco de la legalidad. Le estamos proponiendo mancomunadamente con la Personería y la Procuraduría al señor director nacional del INPEC en un oficio que dos o tres patios o torres de la cárcel de Alta se han destinado para el albergue de los 538 reclusos que pueden caber en esas tres torres para albergar a la gente de la judicial, a los sindicados. Por eso no estamos hablando, ya cambiamos el término de recategorización, porque eso sería mucho más complejo, por el término de destinación. O sea, no se cambia el objeto para el cual fue construida la cárcel de Alta, sino que se destinan tres torres para el albergue de estos reclusos. Si ello es así, y el señor director nacional del INPEC, que es quien tiene bajo su potestad esa posibilidad, le hacen caso a este documento, creo que sería una solución importantísima. Y aquí también tenemos que ser muy claros, hay una sentencia de la Corte Constitucional que está impidiendo el ingreso de más reclusos a la cárcel de Alta. Eso nos tendría ineludiblemente que poner un compás de espera hasta que es levantada esta prohibición por parte de la Corte Constitucional.